Hola, buenos días. A ver, por favor. Bueno, vamos a iniciar ya esta décima conferencia que organizamos con la Cátedra CESIMAD de la Universidad Católica de Ávila. Este ha sido siempre el ámbito en el que nos hemos querido, mover. Es cierto que hemos tenido una evolución desde el mundo estudiantil al mundo universitario, que se nota mucho pues, en las personas que asistís. Dejadme, en primer lugar, que os dé la bienvenida a los que estáis, a los que vais a estar y a los que nos van a seguir, porque la novedad o una de las novedades que en esta conferencia, en el décimo ciclo, vamos a tener es que desde este momento nos están siguiendo por Internet, pues evidentemente en cualquier parte del mundo. Yo tengo referencias de que, por ejemplo, de Turquía va a haber gente que siga estas conferencias a través de streaming. También los medios estos de comunicación, pues nos están. Bueno, tocando en la pantalla, veis ahí abajo pues el hashtag de estas conferencias para que todos podáis pues participar a través de Twitter, pues mandando vuestras impresiones y recibiendo las de los demás. En definitiva, como veis, vamos evolucionando y vamos pues intentando adaptarnos a las nuevas tecnologías y dándole la máxima difusión a estas conferencias que, como os decía, pues cada vez interesan más a los profesionales. En un principio lo que queríamos es que el alumnado de la Universidad Católica de Ávila, con la que colaboramos desde hace muchos años y cuyo representante, pues tengo aquí a mi derecha, que inaugurará esta conferencia, don Pedro Mas, pues queríamos que ese alumnado tuviera un roce, tuviera una percepción de lo que hay en el mercado, de las empresas que nos movemos a través de la posventa a la automoción, que es la vida y el ámbito natural de trabajo de CESVIMAP. Pero, bueno, pues ha ido generando interés en el mundo empresarial y ahora mismo, pues entre los inscritos a esta conferencia, que por lo que veo todavía faltan de llegar unos cuantos, porque en teoría se ha apuntado, pues hay más gente apuntada que asientos en la sala, pero en este momento todavía faltan algunas personas por llegar. Bueno, pues sois fundamentalmente profesionales, de lo cual pues también nos alegra un montón, porque evidentemente lo que intentamos con estas conferencias es ser un punto de encuentro para todas las personas que vivimos alrededor de la posventa de la automoción. Llámense compañías de seguros, llámense fabricantes de automóviles, llámense concesionarios, por supuesto, talleres, peritos, todo el mundo que tenemos nuestro trabajo relacionado pues con los vehículos una vez que han salido al mercado y que han sido vendidos. Con lo cual, pues ahora mismo estamos todos un poquito preocupados y un poquito pues buscando soluciones, porque evidentemente si dependemos de que se vendan coches, sabemos que en este país los coches han sufrido un descenso enorme en las ventas, pues evidentemente todos los que estamos detrás de eso, pues evidentemente hemos sufrido también una restricción en nuestro negocio, en nuestra actividad, y por eso el tema que hemos elegido para esta conferencia es precisamente la rentabilidad. La rentabilidad siempre es un tema empresarial de primer orden, siempre lo debería haber sido, pero es evidente que cuando todo el mundo gana dinero, la rentabilidad no es tan importante como cuando hay mucha parte de ese mundo que lo está perdiendo, porque ya se convierte de pasar a ser una alegría, decir, hombre, pues ganaba dinero y ahora gano más, a convertirse en un tema de supervivencia. Es decir, o empiezo a ganar dinero o evidentemente voy a tener que cerrar esta actividad. Entonces, bueno, vamos a intentar con las conferencias o con esta conferencia, en primer lugar, la primera conferencia que nos la va a ofrecer don Juan Laborda, lo que va a intentar es situarnos en el marco económico
español, es decir, bueno, ¿cuál es la situación económica? Vamos a echar una ojeada al futuro, porque si sabes en qué aguas te va a tocar navegar, pues lógicamente te vas a saber preparar mejor para navegar en ellas. Después, en la segunda parte, Grupo M Automoción, que es un grupo muy importante de concesionarios que está asentado fundamentalmente en la zona de Cataluña, lo que nos va a decir es cómo se ve la rentabilidad en un concesionario, aquí hay concesionarios aparte de ellos, es un negocio múltiple donde hay pues diferentes actividades y no todas ellas tienen la misma rentabilidad en este momento. Entonces, bueno, pues nos van a hablar de eso, nos van a poner sobre la pista de por dónde están los mayores problemas que sufre una concesión y por dónde pues están las defensas gracias a las cuales se sigue trabajando, etcétera, etcétera. Después va a haber otra participación, otra ponencia que de CESMA, que me va a tocar hacerla a mí mismo, para hablar ya del tema que a nosotros más nos llama la atención, que es nuestro centro de trabajo, que es la rentabilidad ya en talleres, fundamentalmente de chapa y pintura. Es decir, lo estaba comentando ahora hace un momento en la prensa, el pastel de todo, de la automoción, se ha reducido, pero no hay que pensar que, bueno, entonces nos va a ir mal a todos. No. Cuando se reduce el pastel, siempre les va mejor a unos que a otros. A unos les va muy mal porque se quedan sin comer, pero otros comen e incluso comen más que antes. Entonces, bueno, pues de lo que se trata es de ser de esos, de ser de los que todavía seguimos comiendo e incluso de los que comemos más que antes. Evidentemente, hay una palabra que es eficiencia, es decir, esa es la clave. Es si somos los más eficientes, probablemente somos los que nos llevemos el gato al agua. Entonces vamos a intentar poner o dar las pistas a ver dónde hay que poner el estrés, dónde nos tenemos que concentrar para obtener esa eficiencia, esa rentabilidad, ese nivel de negocio que nos permita no solo sortear la crisis, sino incluso en medio de una crisis tan importante como esta, incluso mejorar. Y por último, pues tenemos una ponencia que nos va a ayudar, nos va a describir una herramienta de trabajo, como es un DMS, que es una herramienta de trabajo fundamental para llevar un negocio de automoción de una forma moderna y eficiente. Es decir, es esa herramienta. Cuando tenemos que ser eficientes, pues tenemos que controlar muchas cosas, muchos factores que en nuestra actividad se producen todos los días y además los tenemos que controlar pues en un tiempo récord, no a toro pasado, porque a toro pasado aprendemos, pero después no sabemos si las decisiones que tomamos tardaremos otro periodo en darnos cuenta si las decisiones tomadas son positivas o son todavía más negativas. Entonces, bueno, pues hay que contar con las herramientas que el mercado nos ofrece para que nos ayuden a tener la información que necesitamos y a gestionar los factores que están dentro de nuestra actividad de una forma ágil y completa, de forma que cuando tomemos una decisión la tomemos con la información necesaria en nuestras manos y lo segundo y tan importante como eso, veamos que la reacción a nuestras decisiones es positiva o negativa en un tiempo récord, si es posible en tiempo real. Yo creo que con esto pues ya he centrado un poquito sobre el desarrollo de estas conferencias y ahora me vais a permitir que le pase la palabra a don Pedro Mas, que es decano de la Facultad de la Universidad Católica de Ávila en la parte de tecnología y es el director de la cátedra CESBIMAP. Entonces es el jefe de este negocio. Pedro, cuando quieras. Muchas gracias. En primer lugar, quiero dar las gracias a todos los asistentes por estar aquí con nosotros. Por supuesto, a la Fundación Caja Ávila, que a pesar de las dificultades que, como todos, está atravesando, nos sigue prestando este magnífico local para esta actividad. Y decir que para mí es un motivo de satisfacción siempre que vengo aquí, desde el punto de vista de la universidad, porque, como decía José Manuel, cada vez a una actividad hecha entre la universidad y la empresa se van incorporando más profesionales. Nosotros somos conscientes de que no nos podemos cerrar, tenemos que abrir la universidad a la sociedad y una manera de hacerlo es esta.
Y por otra parte, porque después de más de 30 años de trabajar en el sector del automóvil, aunque ahora me dedico a tiempo completo a la enseñanza, para mí es una satisfacción volver a entrar en contacto con la gente que toca hierros, que es lo que he hecho toda mi vida y la verdad es que me encanta. Una vez dicho eso, repito, muchas gracias y, por supuesto, también a CESBIMAP, que con su buen hacer habitual siempre trae primeros espadas y gente destacada del sector. El otro día, cuando presentábamos las jornadas, Ignacio Juárez y yo, yo decía que la única ventaja que tienen las crisis es que permite poner de manifiesto las ineficiencias del sistema. Y algo ya nos ha adelantado José Manuel. Realmente, estos foros creo que son muy importantes para reflexionar, para hablar, para compartir experiencias en un momento muy duro en el que se quedará mucha gente en el camino, ya se ha quedado, pero evidentemente otra mucha tendrá las oportunidades de crecer. Y sin más, creo que debemos dejar ya paso al primer ponente. Muy bien, pues entonces permitidme que os presente a Juan Laborda. Por favor, Juan. Juan, en dos palabras, pues es una persona, es socio de una consultoría Razona Económica, con lo cual pues tiene una visión, su trabajo es estar todo el día viendo datos económicos y analizándolos e interpretándolos, que es lo más difícil, porque datos económicos yo estoy harto de verlos y no sé qué hacer con ellos. Entonces, lo que le voy a pedir es que, o lo que le hemos pedido es que él, que es un gran analista, nos lo comente. Aparte, es profesor en la Universidad Carlos III, o sea que es una persona que ahora veréis que, bueno, pues que es una persona muy didáctica, muy acostumbrado a contar estos temas que en algunos momentos son muy arduos, pero que cuando después te los cuentan en plan de la economía de la abuela, los entendemos todos y enseguida nos ponemos en situación. No quiero ya enrollarme más. Juan, somos todos tuyos.